Hoy, en la Federación, la zozobra embriaga sus pasillos. Unas supuestas chuzadas llenan de incertidumbre a los ares del fútbol criollo. ¿Podrán salirse con la suya? Aquí comienza La Interna, capítulo 5, de Chuzo en Chuzo. Maldita traición que me hace beber. Vea, doctor González, el doctor Perdomo nos embaló en la rueda de prensa, vea. Decime qué dice, que yo no sé leer, hombre. Dice que los dirigentes del fútbol están siendo chuzados y que aquí en la federación se repartieron 4.000 millones en coimas por lo de la boletería. Además de chismoso mentiroso. Si no fueron 4.000, fueron 8.000. ¿Y quién ordenó que los chuzaran? ¿Quién fue el sapo, pues? Pero pues dicen que fue el general Jeringonza el que recomendó el doctor Méndez. ¿Y dónde está el doctor Méndez? Mándalo llamar para que nos ponga la cara y para saber de qué lado está Guasón de Ramiriquí. No, oh. Que el doctor Méndez se demora un poco, pero que no sé cómo se enteró de lo que estábamos hablando y que aquí nos manda las llamadas donde nos chuzaron. Ve, aquí tengo los coimacassettes. Tráete la grabadora 80 pilas de la sala de junta. Listo, listo, vea. Vea, don Ramón, aquí va. Grabación número uno. El negocio es fácil. Llenamos un bus de cuchitos y lo taqueamos de hierba a la lata. El contacto es el doctor González. Acá estoy con él, ya se lo paso. Acá después, hermano, que yo le lleno ese bus de directivo de fútbol, hombre. Que nosotros no nos requisas nadie, pues. ¿Y doctor González, ese es usted? ¿Qué voy a hacer yo, hombre? ¡Eso es un montaje! ¡Ponete la segunda grabación, pues! Rueda grabación número 2 de los coimacassettes. Aló, mecánico, ¿cómo estás? Hola, doctor Ramoncito, ¿qué ha habido? Bueno, ¿cómo quedaron los frenos del carro del doctor Perdomo? Quedaron como usted me dijo, hermanito. Si quieres, se los alargo un poquito más. No, déjalo así. Te puedo pagar con 8 boletas oriental para ver la selección. Uy, qué detallazo, don Ramón. Pero que sean 20, porque... O 25, porque ese carro quedó como un lulo. Uy, doctor Ramón, con todo respeto, ¿ese es usted? ¿Cómo se te ocurre? Nos están haciendo un montaje. Llama a Petro para ver cómo es la queja con la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Pero espere, don Ramón, que aquí hay más. Rueda grabación número 3, Coimacasec. A ver. Doctor Magallera, ¿a quién me recomienda para poner como presidente de la DIMAYOR? A ver, Ramón, le puedo recomendar al director de mi partido, alias Caretorta. Bueno, Caretorta sabe manejar crisis, sabe guardar secretos y no sabe de fútbol. ¿Lo mando a su oficina o qué? Gracias, Germán, pero que entre por el sótano. Ah, tranquilo, que los de Cambio Radical somos expertos en sótanos. Y mándeme 25 boleticas para el partido contra Brasil, yo veré. En este audio lo malo no es que esté regalando boletas, Ramón. Lo malo es que salgas hablando con Vargas Lleras, hombre. ¡Qué vergüenza, por Dios! Rueda grabación número 4 de los Coimacasex. Así, mi amor, pues, tomale hasta fotos que yo te pago con 32 boletas de Occidental para ver a la selección. Ay, ¿cómo así, doctor González? ¿Entonces vos crees entonces que yo me desnude y le tome fotos al doctor Perdomo amarrado a la cama disfrazado de Thundercat? Uy, aquí lo grave no es su voz, lo grave es que no nos haya mostrado las fotos del doctor Perdomo amarrado y disfrazado de Thundercat. No me hagas esa cara, Ramón, si esa foto yo te la mandé al WhatsApp. Hasta sabroso se veía el doctor Perdomo disfrazado de Thundercat. Que ahí viene subiendo el doctor Méndez, que él también quiere las fotos de Perdomo disfrazado de Thundercat. Aquí les mando la última Coimacasex, número 5. Hermano, necesito ganar esa apuesta. Aposté 100 millones a que en el minuto 12, el minuto 32 y el minuto 76 se tiene que comer un gol al frente del arco, pero sin portero, Anderson Plata. La vuelta es muy fácil, mi doctor, todo bien. Gracias, mijo. Una cosa es apostar con la desgracia de la de fútbol y la liga del bichada, pero apostando con la desgracia de Anderson Plata, te desconozco, doctor González. Manos arriba, que llegó el distinguidísimo doctor Méndez. ¿Qué pasa, mis panitas? ¿Por qué tanto alboroto? ¿A quién hay que maquillar? Digan nomás. ¿Tú cómo fuiste capaz de recomendarle a Perdomo al general Jeringonza para que nos chuzara, traidor? Momentico, Moncho. Bajándole al tonito que no quisiera saber dónde está el último que me dijo traidor. Entonces, ¿por qué Perdomo nos mandó a chuzar con el general Jeringonza? ¡Eso es su culpa, doctor Méndez! Con todo respeto, ¿no? A ver, mis amores. Perdomo quedó mareado porque el mano recibió torta con lo de la boletería. Y lo chuzó para saber dónde está toda esa plata que se repartieron. ¿Y dónde está esa plata, papi? ¿Quién va a saber dónde está esa plata, hombre? Más fácil encontrar a la mamá de Luis Miguel. Bueno, Méndez. Doctor Méndez. Al menos tráenos al que nos chuzó durante meses.
Uy, me hubiera dicho hace 2 horas. Esa pinta ya va para la salsamentaria. Mira, doctor Méndez, perdón, ya no me contesta. Llámalo y dile que por primera vez en la vida hablemos en son de paz. Que nos hagamos pasito, porque si no terminamos todos como Bedoya. Tranquilo, que yo a Perdomito lo pongo como chico de Calvin Klein. A modelar en calzoncillos. Don Ramón, llegó el señor Don Pascual a recoger el cheque de la liquidación. Pero si la liquidación de Pascual todavía no está lista. ¿Y por qué no la hizo antes? ¿A qué salsamentaria llegará el encargado de las chuzadas? ¿Ramón podrá hablar en paz con Perdomo? ¿Saldrán a la luz las fotos de Perdomo disfrazado de Thundercat? No se pierda el próximo capítulo de La Interna. ¡Hombre! Mire usted que el capítulo de La Interna lo podrán encontrar en nuestras redes sociales, en La Jugada, arroba en La Jugada en Twitter y también en el canal de Antena 2 en YouTube, en la lista de reproducción de En La Jugada, ¿eh? Ahí van a poder ustedes encontrar no solamente este capítulo, los 4 anteriores también.